que rompen el aire un violín. Es tiempo de vivir. Buenas tardes. Buenas tardes por la mañana. Por la mañana, bueno, fuera. Ya son las 2 de la tarde. Ahorita vamos a ir a pasear un ratito. Vamos a ir a un parquecito que está en Islay. Plaza Bonita. Plaza Bonita, ¿eh? Vamos a ir a Islay un ratito para que los niños jueguen ahí en un parquecito. Plaza y... Bonita. No, vamos a ir a Plaza Bonita. Y que se distraigan, distraernos un ratito. Y vamos a venirnos a casa a cocinar. Vamos a hacer unos riquísimos, sabrosísimos taquitos de camalón. Que también ya nos gustó cocinar en casa así rico los fines de semana. Si vieron los vlogs pasados, déjenos saber qué les parecieron las comiditas que hicimos. Todo fue una expectativa de realidad superada. Nos gustó cocinar en casa. Estamos a 81 y Chel anda en vestido. Y entra y shorts. Y para nosotros todavía no, porque no tenemos ropa de verano. Tenemos ropa de verano. Aquí está medio loco el clima, pero ya, creo que yo ya va a empezar, así que hay que empezar a sacar la ropa de verano. Así vamos a pasear, así que vénganse con nosotros. Si ustedes no conocen Islay, porque yo tampoco conozco el parquecito. Porque tampoco nosotros conocemos. Vénganse con nosotros para que conozcan este parquecito. Ya nos vemos. Bueno, creo que sí mire juegos o algo así. Pero no se ve que tenga como zona de estacionamiento, de parking. Y aquí nos pusimos como en un tipo placita, porque allá atrás está como una clínica médica. ¡Ey! Mira, Tichel. Y allá donde va el señor está una... un estudio de danza. Pero... ¿sí es? ¿Eh? ¿Ahí está el parking? Oh. Ya encontró que es el parking. Y ya venimos llegando. Yo no lo puedo. Ay, se había limpiado. No sé por qué te da por agarrarlos de ahí. Siempre este niño le limpia los lentes y los agarra del cristal. Bueno, aquí este parquecito se llama Scooby Park en Islay. Tiene como para jugar base, ¿no? Es como de base. Pinche, se tocó. Vas a caer, madre. Porque no traes pantalón y te lastimas tus rodillas. Y viene Carlitos con eso. ¿Qué es eso? Como está solito, por eso quisimos venirnos aquí para intentar volar el dron sin dañar a terceros. ¿Qué estás haciendo? No te puedes deslizar por ahí. Y la Kichi viene bien chula ella con su bebé, carriola y toda la cosa. Vamos a ver cómo nos va volando esto por primera vez fuera de casa. Bueno, Carlitos ya lo voló en su trabajo, pero... vamos a ver cómo nos va aquí. ¡No jueguen tierra, niños! Nada más miren, pero no agarren la tierra. Ahí está. No hay jueguitos, pero... vamos a hacer unas tomas. Y luego los llevamos a los juegos. Tu hermana, papi, quieres comer el pescadito.
pues ya es costumbre de nuestros domingos. Ay, espérense. Y como pues ya es costumbre de nuestros domingos, estamos cocinando casa. Ahí está Anita echándose unos camarones capeados con... Están capeando, mira. Capeando, ando capeando ahorita el camarón. Están capeando y yo tengo mucha luz en la cara. ¿Mucha qué? Tengo ojos cafeces, mira. Oh, marrón. Entonces Anita está haciendo los camaroncitos. A los taquitos de camarón. Estos taquitos van a quedar bien chulos porque los hizo con... Mucho amor. Mucho amor. Y panko. O sea que es panko. Se llama tempura. Oh, cierto. Pan comido. Y ahí está la mina, y pobrecita, mira. Ay, parece que la están haciendo algo. Está mi niño jugando. Hola, niño. Y mi niña. Ya llegamos a la casa y ya nada más. Lo único que les importa es estar jugando con el teléfono, ¿verdad, amor? Sí. Mientras nosotros hacemos... Ya está de comer porque tenía mucha... ¿Vamos a ver ya? ¿Son las 6? ¿No son las 6 ya? Sí, van a ser las 6. Ay, qué linda tatuallita. Está chiquita como tú. Creo que tienen que ser así para que se crían, ¿no? Y aquí están los camaroncitos, miren. Wow, qué ricos camarones. Va a preparar la muchacha. Salsita. No tenía repollo, así que lechuga, limones. Lechuga está bien. Mayonesa. Y para comer. Y la mina ahí está, pobrecita, mírenla. Mírenla, por más que le hacen cariños, más se loca, miren. Hermosa, mi hermosa. Mi hermosura. Y sí, estamos viendo ahorita videos chistosos. Nos reímos con el dolor ajeno. ¿No, amor? Qué malo. Qué lindo está tu camisa. Gracias. Y ahorita le enseñamos cómo queda este rico platillo. Bye. Denos like. Y así quedaron los taquitos de camarón capeado. Chum, chum. Ahí está, miren. Y él tiene su taco. Caritos también su taquito con el agua de Jamaica. Se va a caer el agua y Chel también ahí está. Pero bueno, los dejamos porque vamos a comer. Y Chel es una niña linda que quiere estar jugando en el patio. Ella no quiere estar encerrada viendo la tele, así que ella me pidió permiso y se vino para acá afuera a jugar al patio. Teniendo mucho pastito de este lado, ella prefiere irse a jugar allá, a la tierra. Dejarán de ser niños, ¿verdad? Les encanta la tierra. Y aquí están ya estos lindos, hermosos bebés, bien bañaditos, después de que jugaron un ratito tierra afuera, y listos para irse a la cama porque mañana hay escuela. Díganme quién no ha cenado este tipo de galletas así remojaditas en leche. Yo me encantaba. Yo no, desde que era chiquito ya no. Ya no sé, no. No, no se ve aquí. Sí se ve que está poquito abierta. Ahí va. Carlitos, esa es tu cena. Esa es mi cena. Una copita de cerveza bohemia con papitas... Papitas veggies. Papitas light. Están muy ricas. Compramos ayer en Costco esta mega bolsota. Ay, papi. Son veganas. Gluten free, 0% colesterol, no tiene sabores ni colores artificiales, tiene 0% de grasas, de trans fat, grasas fat, sepa. Y esto que está certificado. Están muy ricas. A mí sí me gustan porque son de... Aquí está el dibujito. Espinaca, papa y tomate. Esas son las galletitas, no son las originales, bueno, yo recuerdo, pues a lo mejor porque yo comía la marca mexicana. ¿Qué pasa? Lo encontraron. A ver qué. Estaban muy ricas estas galletas, a mí me gustaban mucho así, remojaditas. Recuerdo que mi mamá nos hacía eso de cenar. Carlitos me da carrilla porque dice que era pobre. Como ellos eran puro taco, torta, sopes, pozole. A las 9 de la noche. Y yo no. Yo siempre desde que estaba chiquita, mi mamá nos hacía de cenar avenitas, maicena, cereal, galletitas con leche, chocolate con leche, champurrado con galletas,
Virotito recién salido de la panadería con leche. Eso era lo que yo cenaba cuando estaba con mi mamá. Por eso estoy tan bonita. Ah, mamá. ¿La vas a enseñar? Cuando éramos novios. Ya estábamos chiquitos y pubertos. Yo tenía como 17 años ahí, casi 18 yo creo. Hace 10 años. Vayan a ver esta película. ¿Cuál es? Oh, el libro de la selva. Está bien bonita. Ayer la vimos. Está bien bonita. A mí me gustó muchísimo, muchísimo. Yo se los recomiendo. Me encantó el orangután. Yo soy el rey del macacoco, el más mono rey del swing. Más como ya no puede sufrir y eso me hace... ¡Ah! Bueno, despídense porque vamos a despedir. Hay un changote bien grande. ¡Cállate! ¡Spoiler alert! ¡Spoiler alert! ¡No le hagan caso! ¡Ah! ¡No! La víbora no era mujer. ¡Oh, que no! ¡Es verdad! Ya digan bye-bye. Bye, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Que tengan un bonito fin de semana. ¡Hasta Matías! Bye, bye, nos vemos. Denle like, no olviden compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Snapchat.